Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. The people of the Philippines make their decision whether to elect Liberal Party candidate Diosdado Macapagal as president or retain incumbent Carlos Garcia. Garcia is the standard bearer for the Nationalist Party. Close to 7 million Filipinos vote in more than 4,000 districts. For those who cannot write, fingerprints are their identification. Macapagal has been waging a four-year campaign while serving in the Garcia administration as vice president. The hard election drive pays off and Macapagal wins. In his first presidential statement, he reaffirms his country's ties with the U.S. Seguidamente se efectúan las presentaciones de los miembros del gobierno y jerarquías de la nación. En la Plaza de Colón, el alcalde de la capital, Conde de Mayalde, hace entrega al primer magistrado filipino de la llave de oro de Madrid. Tras unas emotivas palabras de bienvenida, le presenta a los miembros del ayuntamiento. Los hijos del presidente asisten a estos actos. Entre la escolta ecuestre del generalísimo, los dos jefes de Estado, en coche descubierto, atraviesan las avenidas de la capital recibiendo el cálido testimonio de simpatía del gentío que se apelotona en las calles del trayecto. España recibe así la honrosa visita del estadista orlado de popularidad, que defiende la cultura, la religión y la estructura moral de Occidente, guardando las esencias españolas de la civilización cristiana dentro del amplio sistema de la hispanidad. El pueblo de España da muestras de su fe en los destinos de la patria, aclamando al generalísimo Franco y uniendo su nombre al de Macapagal en coincidencia feliz de caudillaje anticomunista y unidos los dos pueblos en un acervo glorioso de común historia. Finalmente llegan los dos jefes de Estado al Palacio de la Moncloa, residencia de los ilustres huéspedes durante su estancia en Madrid. Su Excelencia el Presidente de Filipinas hace entrega al jefe del Estado español del gran collar de la Orden de Sikatuna. A su vez, el generalísimo Franco entregaría al doctor Macapagal el gran collar de la Orden de Isabel la Católica. La esposa del presidente de la República de Filipinas y su hijo Arturo recibieron también sendas condecoraciones españolas. El presidente y personalidades de su séquito visitan la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, acompañados por los ministros señores Carrero Blanco e Iturmendi. Al pie del altar mayor besan el Lignum Crucis y después asisten a la misa que se dice ante el Santo Cristo. Terminada la ceremonia religiosa, ascendieron hasta la gran cruz que preside el valle y admiraron el impresionante panorama. A continuación se trasladaron al Escorial penetrando en el monasterio por el patio de los reyes. El doctor Macapagal recorre la basílica, el altar mayor, las salas capitulares, el patio de los evangelistas y las principales dependencias donde se guardan valiosas obras de nuestro tesoro artístico. Se detiene con especial atención ante el San Mauricio del Greco. ¶¶
Después de visitar el Panteón de los Reyes, la comitiva penetra en la casita del príncipe, cuyas históricas dependencias fueron muy del agrado del presidente y de su familia. Stay the same, you know. I just hope their stories will still be told.